Hola a todos, hola a todas, aquí estamos otra vez y esta vez es para contarles sobre mis cremitas que utilizo para la cara. A veces uso una más que otras, a veces las dejo por ahí aparcadas en el armario del baño y ni las toco, a veces se me da por estar constantemente poniéndome cremas, pero bueno, vamos a empezar por una crema hidratante normal, común y corriente, que es muy barata y absorbe muy bien en nuestra piel. Con una gotita, vamos, tenemos la piel súper hidratada. Les estoy hablando de la crema hidratante de Deli Plus de Mercadona con aloe vera. Esta, por ejemplo, va muy bien cuando venimos de la playa de tomar el sol y tenemos la cara roja y reseca, pues nos aplicamos de esta y vamos a sentir un frescor inmediato y un alivio en la cara. Inclusive cuando a veces estamos mucho tiempo en rayos UVA o tomando el sol, es como si tuviéramos la cara hinchada. Pues con esto, al tener aloe vera, nos va a mejorar un montón, ¿vale? Hay que ser constante con las cremas, ¿eh? Más ahora en verano, más para la cara que tiene que estar bien hidratada. Y aparte hay que tomar mucha agua, que esto purifica y nos da una luminosidad de la piel increíble. Bueno, no me enrollo. Crema hidratante de aloe vera. Esta es, vamos, muy baratita, es fácil de aplicar. Vamos, no tiene ciencia y va muy bien. Luego, otra que he probado y no me convence es crema antiarrugas de Deli Plus. Antiarrugas, pues no me convence. Le he utilizado poco y nada. Como verán, está casi lleno el bote. No me convence. Le he utilizado y la utilizo más que nada por la noche, después de ducharme, por la noche para sentir la piel suavecita, pero no es porque me haga un efecto antiarrugas. Otra que utilizo mucho en verano, cuando vengo de la piscina, de la playa, de tomar el sol, de caminar, que te queda la cara demasiado reseca, es esta, Aqua Perfect 24 horas de Vitesse. Esta le doy mucha utilidad, casi no me queda. Es para piel normal, no es para pieles grasas. Hay que tener en cuenta nuestro cutis si es seco, graso o mixto. Esta piel es para pieles normales o mixtas, ¿vale? Va muy bien para las personas que tienen la piel seca, que les cuesta que se humedezca, les cuesta sentir la piel suave. Esta y esta van muy, muy, muy bien para las personas que tienen piel seca. Esta, ya les digo, da un frescor inmediato y yo me siento la cara súper hidratada, vamos, 24 horas. Prácticamente las intercambio una con otra. Luego, por ejemplo, esta crema de día hidratante de Dermine está muy bien, no me queda casi, pero no la volvería a repetir. Es hipoalergénica, bueno, no sé, es de Rockford o algo así como se pronuncia, Ahí tienen, está. Huelen muy bien, ¿eh? Eso hay que decirlo. Pero bueno, como para crema hidratante de día, me quedo con alguna de estas dos. Más baratas. Y a mí, por lo general, que tengo la piel mixta, me van bien. Luego, la que estoy utilizando mucho últimamente es esta. Retinol Filtros Reafirmante de Deli Plus. Por 4 euros he conseguido una crema que me gusta. Este es el segundo bote. Que me gusta. Me encanta cómo huele. Esta es todas las mañanas, vamos, va conmigo. Es la que más estoy utilizando. Noto la piel en mi cara mucho más tersa, mucho más firme. Ya saben que con los años la piel va perdiendo colágeno, va perdiendo retinol, se empieza a caer, nos empiezan a salir manchitas en la cara, las arrugas se acentúan más. Por eso tenemos que hidratar muy, muy, muy bien nuestra piel. Con esta, creo que he acertado. He probado una de Pons, antiedad, antimanchas o no sé qué, que me dejaba la cara grasa totalmente. Esa, ni bien la probé una semana y al ver que mi piel no la absorbía, por más que me pusiera un poco, mucho, no sé, no me gustó. Más que nada la compré para prevenir manchas, porque me salen manchitas en la piel, del sol supongo que será, o de la edad, también me puede pasar. Ni bien la probé, dije, esto no es para mí, y la tiré, vamos. Y realmente, gastarme 50, 60 euros, 100, es que no sé lo que pueden valer una crema de gama alta, como le dicen, como una Lancôme, una Estée Lauder, o no sé,
una Chanel, no sé, no tengo ni idea de marcas. O sea, sé que salen muy caras, entonces prácticamente ni las miro. Yo sé que por 4 euros estoy obteniendo un resultado realmente favorecedor para mí. Por lo menos así lo veo. Bueno, estas son mis cremas, las del día a día. Como ven, no utilizo crema de noche, porque cuando me ducho por la noche o me voy y me lavo la cara por la noche, pues me pongo esta antiarrugas que me deja, no sé, la misma sensación de frescor y me la va hidratando. Sabemos que por la noche nuestras células se regeneran si descansamos bien. Entonces, pues, gastarme, no sé, 60 euros, 30 euros, 20 euros en algo que no suelo utilizar me parece una tontería. Pero bueno, estas son mis opiniones, estas son mis cremas y ustedes podéis probar o ver cuando queráis. A las personas que no están en España, que sé que me ven bastante por otros países, quería contarles, pueden utilizar cremas, por ejemplo, Vitesse y Dermin, son marcas multinacionales, quiere decir que las puedes encontrar en cualquier país. En el caso de las de Mercadona, puedes encontrar marcas similares que tengan las mismas propiedades, que sean muy fluidas, por ejemplo, esta, ¿ven? Como muy líquida, una gotita y miren todo lo que hay, una gotita, acaban de verlo, y deja la piel, yo a veces me la pongo como tiene aloe vera, en las manos y en los codos, pero bueno, me deja la piel, no sé, me gusta mucho. Puedes encontrar, ya les digo, marcas baratitas similares, y bueno, las que son más pudientes, si se quieren dar un caprichito de una gama alta, hacerlo con tranquilidad, que seguramente son mejores o igual de buenas que estas otras. No las vamos a tirar por tierra, pobrecitas a estas, que son muy baratitas, pero por lo general a mí me van muy bien. Bueno, este es el vídeo que tengo sobre mis cremas, espero que les guste, y ya me contaréis qué crema usáis vosotros. ¡Chao!